Pues mire, pensé, pensé que esto era la contestación a lo que dijo el gobierno de Sánchez cuando acusó al presidente de la República de Argentina de tomar sustancias, es decir, de drogarse. Pensé que esta era la respuesta a una crisis iniciada por el señor Sánchez. Pensé, en definitiva, que lo que debíamos haber hecho desde el primer instante era cesar al ministro del gobierno de Sánchez que hace semanas le dijo al señor Milei que consumía sustancias, es decir, se drogaba. Y pensé que lo que ha hecho Mireille es más o menos lo que ha venido haciendo Sánchez contra mí o contra la señora Ayuso. A mí me ha dicho que yo era presidente del partido como consecuencia de la corrupción de mi partido. A la señora Ayuso le ha dicho que vivía en una casa pagada con la corrupción. En definitiva, lamentablemente, lo que está ocurriendo en nuestro país es que el gobierno está polarizando la vida política y con independencia de que tenga réplicas en el ámbito diplomático. Yo no comparto ni lo que hace mi gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado el señor Milei al gobierno de España.